teléfono. No me pidió su madera, no se enojó ahorita. Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con la Shapi. Miren, la Shapi. Le dije, Shapi, le digo, pide unos camarones, pide unos. No sé, luego dijo, yo quiero mis frijolitos con arroz y y guacamole. Pero aquí venimos a un restaurante, mira. La Shapi, hombre, esa Shapi. Ya se va el, ¿qué? ¿Te vas? ¿Cuándo, mija? ¿Cómo está la cosa? A ver, ¿cómo el la vamos a hacer? El día lunes. Porque tú tienes también tus cosas, ajá. Yo tengo mis cosas. Es que los domingos no vengo. Uh-huh. Entonces el lunes, ella va a ir, o la voy a acompañar, o va a ir como sea, a pedir el descuento. Al darle el descuento, no sé de cuánto sea, se ve que es la mitad. ¿No te dijeron? Vamos, la voy a llevar yo a que compre el boleto, le voy a completar. Y unas cositas para su niña, unos juguetitos ahí de niña, porque le dio un friego, gracias a Julie, mi querida amiga, pero eran de hombre, pues. De puro niño. Puro niño, entonces se va a ir y entonces no voy a hacer que diga. Mejor me quedo con el dinero, voy con mi novio a Rosarito. Ay, no, no. Entonces dije, hombre, yo te no. voy a subir, te voy a sentar como los niños, y te voy a brochar el cinturón. No, sí, claro, me hacen los días. Tus sabritones y tu tropicana. Órale, vámonos. Vaya. Así es. Entonces, pues ya, a ver a sus niños, a sus tres hermosos niños. ¿Cómo te tiran también, no, mija? ¿Cómo te tiran también como a mí, no? De que, ay, de que esto, y que acá, y ponte a trabajar, y por qué te los vas a traer al calorón, y que acá. Como si ellos me estuvieran, ay, no, qué dando o quitando, ni me quitan ni me dan, pero que ya no se metan sé, en pero mi qué friega, ¿verdad? Ya le dije que cuiden a su marido, no cuiden a su que se los baja la chapa. Que se no, los baja. Pero no, Hey, Mónica 2, cálmate, no digas groserías. Es que hay unas que sí se lo merecen. No, no, se merecen eso y más, mija, pero pues no podemos insultarles porque... Pues te digo, es fácil juzgar a las personas, sí. Conocer su historia sin ajá. Saber qué es lo que llevan cargando. Sí, 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 yo sí, no sí, les sí. Deseo a ninguno de todos los comentarios que ajá. He tenido, les deseo mal, o les deseo sí. Que les esté pasando lo que me está pasando. Sí. Pero... Es lo que yo les digo, miren, ustedes ven una persona y al principio, no digo ella, Pedro, te cae mal, ay, es un flojo, no hace nada, pero... Vean cuando tenían 13 años, 14, si su papá las abandonó, si la mamá las abandonó, si el novio se las robó y les dio una vida de horrible, si fue violento. O sea, hay tantas cosas, tantas, que por eso yo soy tan empático, porque he conocido tantas historias, mija, que yo no te juzgo. O sea, desgraciadamente, pues, no desgraciadamente, qué bueno que vas a ir a ver a tus hijos. Pero tarde que temprano uno saca... su verdadero yo. Por ejemplo, a Cristina, yo la aprecio, pero no le gusta trabajar, no le gusta. Eso lo puede corroborar toda mi familia, más que nada mi mamá. De hecho, a mi hermano también le he puesto la muestra, siendo mujer, quedando a los 18 años como mamá soltera. De ahí fue puro malas y puro malas. Y siempre está solo y siempre trabajo para mis hijos, por eso. Sí, sí, entonces, bien chistosa la gente dice... Hay algo en la Shapi que no me convence. A ver, está bonita. ¿Por qué casualidad que no trabaja, que sufre? ¿Cómo si buena para tener novio y sus hijos allá? Supieran que está fea la depresión y estar sola. Y alguien que te levante o que te saque de la depresión. Uh-huh. Miren, ahorita les voy a platicar poquito la historia para recordársela de Cristina. Cristina tiene una niña. El papá... se la casi dio a un señor grande ya en un ejido, le va como 35 años. El señor la tenía enclaustrada en su casa, no la dejaba salir ni a la banqueta, hasta que un día Cristina se escapó. ¿Y sabes qué hizo el fulano? Agarró a la niña de un año y se la llevó para aquel lugar. Y Cristina nunca la volvió a ver. Imagínate qué feo. Y le dijo, vienes por ella y te mando tú. ¿Ok? Obviamente dices tú, ¿de dónde me agarro? ¿De cuál vicio? Acá, canijo. Ahorita seguimos, amigos, porque se le van a enfriar los camarones. ¡Ay! No llores, chapé.